Hola familias, en este video vamos a estar hablando acerca de una ayuda que hay disponible en el estado de Illinois para los primeros, segundos, terceros compradores. No hay límite para cualquier comprador que quiera comprar, está esta ayuda disponible, así que no te vayas a ningún lado porque se va a poner muy bueno este video y ya sabes, dale suscribirte porque yo siempre te estoy trayendo mucho contenido que te ayuda a ahorrar, a ganar y a invertir en el mercado de las casas aquí en Estados Unidos. Entonces, vámonos rápido a hablar acerca de este programa que está en el estado de Illinois, la tierra de Abraham Lincoln, imagínense. Y vamos a estar viendo los beneficios. Por ejemplo, hay muchas ayudas y hay muchas formas en las que el gobierno da estas ayudas a la gente. Estuve analizando todas las ayudas que hay y hay unas ayudas que son locales, que son muy buenas, pero son muy específicas para una ciudad. Entonces trato de abarcar más en todo el estado para que ustedes puedan aprovechar de estos. Pero ya que te conectes con el prestamista, que te voy a decir cómo al final del video, tú puedes preguntarles a ellos, oye, ¿hay alguna ayuda mejor que esta en mi ciudad? Y ya ellos te van a comentar si es que hay una mejor ayuda. Entonces, con esta ayuda de la que te voy a hablar, te dan hasta 6 mil dólares de ayuda para que tú puedas comprar tu casa. Esta ayuda se puede utilizar para los gastos de cierre, los closing costs o el enganche en la compra de tu casa. Recuerda, todos los compradores necesitan dos pagos muy principales: el enganche y los gastos de cierre. Ahora, los gastos de cierre han estado subiendo a través de los años. Hace 15 años, por ejemplo, en el 2005, 2006, 2007, solamente se pagaban $1,000 para comprar una casa y el banco absorbía los demás costos. Ahorita los bancos están cobrando casi por el aire que respiras cuando vas a ir a aplicar, pero pues no podemos hacer nada nosotros porque pues son costos que ellos están añadiendo y siguen añadiendo a la lista de costos. Y ya para eso ya hice un video acerca de los gastos de cierre, así que ves a ver los demás videos que ya he hecho. Entonces, esos 6 mil se pueden utilizar para los gastos de cierre y el enganche. También otro beneficio muy bueno, que esto, por ejemplo, las ayudas, hay ayudas en todos los estados, pero todos los estados es un poco diferente. Aquí en Illinois, esta ayuda de 6 mil dólares te la dan aunque utilices cualquier tipo de estos préstamos, ya sea un préstamo FHA, un préstamo VA, que es militar, un préstamo USDA, un préstamo FNMA o un préstamo HFA. Entonces puedes utilizar esta ayuda en cualquiera de esos préstamos. Otro beneficio es de que es para todos los compradores. No tienes que ser primer comprador, ni segundo, ni tercero. Puede ser cualquier tipo de comprador que quiera comprar su casa para vivir ahí. Lo otro de los beneficios es de que puede ser una casa nueva o puede ser una casa usada. Hay programas en otros estados que tienen limitaciones en cuanto al año de la casa, en cuanto si es nueva, si es usada. Entonces, estos son los beneficios. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Las condiciones de esta ayuda en el estado de Illinois es de que tu puntaje debe ser un puntaje mínimo de 640. Ahora, si tu puntaje está un poquito menos, hay muchas cosas que puedes hacer para elevar tu puntaje. Si tienes colecciones, yo te recomiendo que vayas a reparación de crédito porque ellos saben cómo borrar estas cuentas. Si tú no confías en los de reparación de crédito, pues bueno, tú lo puedes hacer, nada más que va a ser un poco más difícil. Pues necesitas contactarte con las compañías de colecciones, necesitas mandar cartas explicándoles, peleándoles el caso hasta que te borren esa cuenta. Los reparadores de crédito, ellos ya tienen todo el setup listo para mandar esas cartas, para pelear por tu cuenta, pero pues obviamente tienes que pagarles. Ahí en la descripción del video te voy a dejar un link para una buena compañía de reparación de crédito que cobra bien poquito. Y te dicen si sí se puede o no se puede desde la primera consulta, que es gratis. Entonces, esto debes de tener 640. Ahora, ha de haber algunos prestamistas que te lo dan con menos de 640, pero eso ya va a ser muy específico a con quién vayas a trabajar y te voy a dar la lista ahorita más adelantito.
En esta ayuda tienes que contribuir por lo menos $1,000 o el 1% del precio de la propiedad. Por ejemplo, en otros estados, aquí en Texas, yo he visto gente que ha agarrado su casa con cero, cero de todo, cero gastos de cierre, cero enganche, porque las ayudas son un poquito diferentes. Aquí en esta ayuda, ellos te la van a dar, pero ellos también quieren que tú tengas un poco de riesgo en la compra de tu casa y ese riesgo pues es mínimo, son $1,000 o el 1%. Otra de las condiciones es vivir en la casa, o sea que esta ayuda te la dan para que compres la casa donde tú vas a vivir. No puede ser una casa en inversión, no puedes tú rentar esta casa, debe de ser donde tú vivirás ahí. Otra de las condiciones es completar un curso. Ahora, este curso, no te preocupes, no te asustes, no hay por qué temer de este curso. Este curso lo toman todos, casi todos los programas de los estados que te dan dinero para que compres tu casa, te van a pedir un curso. Este curso, ahí aprendes cosas como qué significa la casa, qué significan las ayudas, qué significa un préstamo y te enseñan todo lo que necesitas saber para que tú tengas conciencia y obviamente ellos lo hacen para no perder su dinero. Lo que sucedió, por ejemplo, en el 2006, 2007, 2008, en la caída de las casas, era que la gente o los bancos no instruían bien a las personas de qué significaba comprar una casa. Más aparte, muchos de los prestamistas se aprovecharon y les daban préstamos que la gente no merecía. Los prestamistas pues ganaron su comisión, pero al un año, 2 años, 3 años después, la gente empezó a dejar de pagar esos préstamos y la economía se vino para abajo porque había mucha mala información y ahora los gobiernos, los estados quieren que tú tomes cursos para que estés al tanto de todo eso. Ahora, este curso no es el mismo curso que yo te ofrezco. El curso que yo te ofrezco te enseña de principio a fin cómo puedes tú comprar una casa, donde hablo acerca de puntaje de crédito, de cómo contratar al prestamista, cómo contratar al realtor, de cómo funcionan los números, para cuánto calificas y te llevo desde el principio hasta fin de todo lo que necesitas hacer para ahorrar la mayor cantidad de dinero y obviamente que ahorres miles de dólares. Este curso no es el mismo que yo tengo. Este curso es directamente con el estado y ellos te van a instruir de dónde lo puedes tú tomar. Otra de las condiciones son los límites de ingreso, o sea que ellos le van a dar esta ayuda mayormente a las personas de bajos recursos y ahorita más adelantito te voy a dar la tabla donde ellos ven, te dicen cuánto debes de ganar máximo para que puedas calificar para esta ayuda. Otra de las condiciones es ayuda, esta ayuda es perdonada en 10 años. Ahora, lo que ellos te dan este dinero, pero te lo dan en forma de un préstamo. ¿Por qué te lo dan así? Bueno, ellos quieren asegurarse que tú no estás utilizando esos $6,000 para hacer negocio. Lo que sucedía antes era de que la gente agarraba $10,000 de ayuda del gobierno y después al mes vendían la casa. Entonces, ya vendían esa casa y ya se quedaban con esa ganancia de $10,000. Ahora el gobierno se dio cuenta de que la gente estaba haciendo negocio con eso y ponen un límite, o sea, de que ponen una restricción de que no puedes vender la casa. O sea, bueno, sí la puedes vender, pero si la vendes, tienes que repagarles a ellos el dinero. Ahora, ellos te dan esta ayuda de $6,000 que te la van a perdonar en 10 años. Y cada mes que pasa, te van a ir descontando de esos $6,000, cada mes que pasa te van a ir descontando un poquito, un poquito, un poquito más, un poquito más. Y ya cuando llegues a los 10 años, pues esa deuda ya va a desaparecer y ya no la tienes que repagar. Entonces necesitas estar 10 años en esa casa para que no tengas que repagar esa deuda. Ahora, no te preocupes también mucho de eso. ¿Por qué? Porque el estadounidense en promedio cambia de casa cada 7 años. Pero los hispanos que estamos en Estados Unidos cambiamos de casa entre 10 y 15 años aproximadamente. Entonces, esos 10 años no deben de ser problema para ti. Ahora, ¿cuál es el proceso?
Aquí tenemos una hermosísima foto de la ciudad de Chicago, ahí en Illinois. Y el proceso está de esta manera. Contactar al banco. Para eso no te preocupes, ahorita te voy a decir dónde puedes llamar, dónde puedes ir. Tomar el curso. Ahora el curso tal vez te lo piden antes, tal vez te lo piden después. Eso ya va a variar, pero no te preocupes mucho de eso. Recuerda, este curso hasta muchas veces yo he visto gente que los hace con la familia, con sus hijos y entre todos ahí pasan el curso. Lo próximo es aplicar por el préstamo. Ahora, para aplicar por el préstamo, te voy a poner aquí las reglas generales que se piden en la mayoría, en casi todo el país. Y estas reglas son reglas normalmente puestas por el gobierno federal. O sea que los préstamos de las casas están regulados por el gobierno federal. En este caso, te van a pedir 640 puntos de crédito. Ese es uno de los requisitos. Lo otro que te van a pedir son pruebas de ingreso. Te van a pedir que les pruebes dónde trabajas, cuánto ganas, cuánto has estado ahí. Tal vez tu jefe va a tener que firmar una hojita que dice, sí, Josecito ha estado trabajando aquí tantos años y gana tanto. Después de eso, tu deuda máxima no debe de ser más del 45%. Ahora, es alrededor del 45% dependiendo los bancos. Hay unos bancos que no quieren que debas más del 40% y hay otros bancos que te permiten que tengas hasta el 57% de deuda. Ahora, ¿qué significa el 45% de deuda máxima? Te voy a poner un ejemplo con un número redondeado para que me entiendas, pero tú puedes hacer tu propio cálculo ahí. Por ejemplo, una familia, un esposo y una esposa que los dos trabajan y ganan 10 mil dólares, es un ejemplo, tú usa tus propios números, pero una familia que ganan 10 mil dólares al mes pueden tener una deuda máxima del 45%. El 45% de 10 mil dólares son 4.500 dólares. Muy bien. Entonces, de esos 4.500 dólares, vamos a empezar a quitarle lo que ya tenemos de deuda. Y vamos a suponer que esta familia pagan 500 dólares de una van. La van donde van a recoger los niños, donde van por el mandado, etcétera. Entonces ya nada más nos quedan, teníamos 4.500, ahora ya nada más nos quedan 4.000. Vamos a suponer que hay otro pago de 1.000 dólares donde es la Suburban para andar con la familia los domingos, etc. Y ese pago es de 1.000 dólares. Entonces tenemos 4.000 menos 1.000, ya nada más nos quedan 3.000. Y vamos a suponer que esta misma familia tiene un pago de 500 dólares de unos muebles que sacó, una televisión que sacaron, y ahora ya nada más nos quedan 2.500 dólares. Entonces, 2.500 dólares es lo máximo que donde puede estar tu pago mensual. Muy bien. Entonces, esa es la manera en la que los bancos hacen la cuenta de para cuánto te alcanza. Ahora, hay otra cosa que hay que considerar. La deuda solamente es las tarjetas de crédito, los préstamos personales, los préstamos estudiantiles, todo lo que es préstamos va ahí en la deuda y te toman en cuenta el pago mínimo de esos préstamos de esas tarjetas de crédito. Si tú tienes ya una casa, pues te van a tomar en cuenta el pago de esa casa, al menos que la tengas rentada. Y si la tienes rentada, normalmente solamente te van a tomar en cuenta del 75 al 80% de lo que estás recibiendo de esa renta para eliminar tu deuda. Entonces, esa es la regla del 45%. Lo próximo que te van a pedir, pues bueno, son los documentos. Aquí están los documentos más comunes, pero te van a pedir más. Si tienes esos documentos que aparecen en pantalla, no te preocupes de los otros documentos porque ya son como derivados de estos y van a ser fáciles de obtener. Por ejemplo, los talones de cheque, los impuestos de los últimos 2 años, los estados de banco, los estados de cuenta de banco de los últimos 2 meses. Te van a pedir el seguro social, una identificación oficial o la residencia. Si eres residente, te van a pedir la residencia, le van a sacar copia, van a sacar el número de tu residencia, te van a pedir las formitas W2,
O si trabajas por tu cuenta las 1099. Obviamente que si trabajas por tu cuenta, pues no te van a pedir talones de cheque porque tú ganas y hasta el final del año es de que reportas. Entonces, estos son los puntos principales de aplicar por el préstamo. Después de que apliques por el préstamo y te den la preaprobación, entonces te vas a ir a trabajar con un realtor. Ahora tú me preguntas, oye, ¿es obligatorio trabajar con un realtor? Yo te diría que no. Pero, ¿por qué vas a trabajar solo si tú, cuando compras casa, no tienes que pagarle un realtor? Entonces, aprovecha eso porque el que le va a pagar al realtor es el vendedor de la casa. Así que tú no tienes que preocuparte de ese gasto. Ahora, si vas a una construcción de casas nuevas, ellos tienen sus representantes y ahí no necesitarías un realtor, pero aún así yo te recomiendo que trabajes con uno porque no te van a dar descuento si no llevas realtor. O sea, te van a dar la casa en el mismo precio, todo va a estar igual. Así que te recomiendo que vayas con un realtor que ya conoce el mercado y que te va a representar y ayudar en el proceso de la compra de la casa. Lo próximo es amarrar la casa. Ya que estás trabajando con un realtor, pues vas a ver una casa, vas a ver dos casas, vas a ver casas nuevas, vas a ver todas las opciones que hay y vas a meter ofertas. Si es un mercado muy competitivo, pues no te van a aceptar la oferta rápidamente. A lo mejor metes una oferta, te dicen que no. Metes cinco ofertas, te dicen que no. A lo mejor hasta que metas 10 ofertas ya una persona de esas, un dueño te va a decir que sí. Y ya que amarraste la casa, pues lo próximo es meter todo a aprobación y ahí es donde todos tus documentos van a ir otra vez con el prestamista, van a empezar a procesar el préstamo, van a hacer una evaluación de la casa, van a pedirte documentos actualizados, van a pedirte tal vez documentos extra, van a hacer las verificaciones de empleo, verificaciones de ingresos, van a hacer varias verificaciones para darte ya la aprobación final y que vayas tú al cierre de esta casa. Muy bien, ahora, ¿dónde puedes ir tú para esta ayuda? Bueno, pues estuve buscando aquí para traerte la mejor información posible y ahí en la descripción del video te voy a dejar todo para que se quede escrito y tú puedas regresar a este video y revisar esa información ahí. Entonces, en la descripción del video te voy a poner la página oficial y la página oficial, déjame, te la voy a enseñar. Aquí está, mira, esta página oficial es de Illinois Housing Development Authority. Aquí está la página principal. Y aquí está el que dice forgivable, es el préstamo mejorcito. Hay otras ayudas que te dan, pero tienes que pagarlo. Por ejemplo, te dan 7.500, pero tienes que repagarlo. Aquí te dan 10.000 dólares, pero hay que pagarlo. Ahora, si tú quieres convertir esto al español, entonces le das clic derecho a tu computadora, clic derecho, te vas a ir aquí donde dice Translate to español o traducir al español. Vamos a darle clic y ahí está. Ya se tradujo. Los títulos, pues muchas veces no se traducen porque son títulos de las ayudas. O sea, no vas a poder ir tú a pedirle una ayuda en inglés, en español, y ellos no te van a entender cómo se llama la ayuda. Entonces, mira, ya aquí está, te dan el 4% del precio de compra hasta 6 mil dólares, o sea, es muy probable que nada más te van a dar los 6 mil, y aquí están todos los requisitos de esta ayuda. Ahora, lo próximo que te voy a dejar aquí es, lo otro que te voy a dejar aquí son los teléfonos de los representantes. Entonces, allá abajito ya saqué la lista. No todos los bancos te van a dar estos préstamos. La mayoría sí tienen esto. Entonces, tú puedes con confianza ves a tu propio banco y pregúntales si ellos trabajan con este programa de los 6 mil dólares. Si te dicen que sí, pues ya puedes trabajar con ellos. Si te dicen que no, entonces ahorita ahí abajo te voy a poner una lista que la saqué de ahí mismo, de esa página, una lista de números de teléfono y representantes que te pueden ayudar, puedes llamarle a ellos directamente. Otra cosa que te voy a poner aquí abajo en la descripción del video son los límites de ingresos y esos límites de ingresos te los voy a enseñar aquí. Mira, por ejemplo, el condado más común, pues va a ser el condado ahí donde está Chicago, que se llama Cook County. Y aquí están los límites de ingresos. Entonces, para una persona,
No debe de ganar más de 52.200. Para dos personas no deben de ganar más de 59.650. Para tres personas no deben de ganar más de 67. Y así se va hasta ocho personas. Entonces, sí. En cierta manera hay que ser de bajos recursos para que agarres esta ayuda, pero aún así, conéctate con ellos y pregúntales, oye, ¿hay alguna otra ayuda? Te digo por qué, porque las ayudas van y vienen y ahorita que los intereses se elevaron muchísimo, estoy seguro que se van a abrir otras ayudas para poder mantener el mercado moviéndose y activo. Muy bien, el país, este país de Estados Unidos es muy bueno en mantener el mercado activo. Siempre, si por un lado nos atacan, por otro lado no, se nos abren oportunidades. O sea, es un país de las oportunidades donde siempre va a haber algo para ti. Lo próximo que te voy a dejar ahí abajito también va a ser la formita de conexión. Esta formita yo la hice. Y si metes tu información me va a llegar a mí. Es para conectarte con un realtor cuando ya estés listo, estés lista. Si quieres mandarme la formita ahorita, pues mándamela. Yo voy a tomarme el tiempo de conseguirte o conectarte con un realtor que hable español ahí en tu ciudad. Y de esa manera, pues tú ya puedes empezar a establecer conversación para cuando ya estés listo, estés lista, aprobado y aprobada, pues ya se arranquen rápidamente a empezar a buscar estas casas. Entonces, familias, eso es todo lo que te tengo. Este programa, a lo mejor no son 15 mil, 20 mil, 40 mil o 100 mil dólares como ofrecen allá en la ciudad de Nueva York, pero es una ayuda, o sea, es dinero que nadie te da. Ahora, cuando consultes con el prestamista, siéntate con él y dile, oye, háblame con la verdad, dime si hay algún otro programa que el que yo pueda aprovechar. Fórzalos a que te digan de los programas. Esto es lo que sucede mucho y yo lo veo mucho aquí en mi área, de que los prestamistas, si ellos ven que tú tienes el dinero en el banco, ellos no te van a decir de los programas que hay. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos te enrolan en un programa de estos, es el doble de trabajo para ellos. Por ejemplo, si ya tienen que hacer tu préstamo, bueno, pues tienen que prepararte el préstamo, ¿no? Tienen que armar todo lo que se necesita para el préstamo. Pero si arriba de eso tienen que enrolarte en una ayuda del gobierno, entonces ya es doble el trabajo. Tienen que llenar doble papelería. Tienen que asegurarse el doble y tienen que checar muchas cosas y estar controlando las dos partes, o sea, el préstamo y la ayuda, para llevarlas al día de cierre las dos. Y que puedas hacer el cierre de tu casa. Entonces, si los prestamistas ven que tú tienes el dinero ahí, yo he visto muchos, muchos, créeme, que no se toman no se toman la delicadeza de explicarte y ofrecerte todas estas ayudas. Así que familias, muchas gracias. Voy a seguir trayendo. Sé que les dije que les voy a traer a todos los que me ponían en los comentarios. Así que estoy trabajando en eso. Es mucha información y te la voy a estar trayendo poco a poco. Pero hasta ahorita ya llevamos los estados de California, el estado de Texas, estado de Florida, estado de Illinois. Falta las Carolinas y voy a seguir trayendo a todos los demás estados. Arizona, Utah. Virginia, Alabama, todos los estados donde dan ayudas, las voy a seguir trayendo. Así que muchas gracias y nos vemos hasta el próximo video. Que no se te olvide ver la descripción del video donde te traigo recursos importantísimos para comprar tu casa, como el curso completo de cómo comprar tu casa, donde te enseño las cosas más importantes que no me permiten enseñar aquí, pero te enseño lo más importante como cómo negociar con el prestamista para que te bajen el interés y te ayuden con los gastos de cierre. También de cómo puedes hacer para que tu realtor te regrese dinero en el día del cierre. ¿Qué tal te caerían 1000, 2000 o 3000 dólares en el día del cierre? Pues en este curso te enseño todo eso y mucho, mucho más de principio a fin. En la descripción del video también te traigo compañías donde puedes ir a reparación de crédito, aplicar por el préstamo, refinanciar el préstamo y mucho, mucho más. Saludos, vámonos a la descripción del video y nos vemos también en el próximo video. Hasta luego.